tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes. Cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Thank you.
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, y te llamamos. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, vamos, dile, milagroso, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, esto es iglesia, decláralo. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Este es nuestro Dios.
Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. Hoy, lamentablemente, no podemos cumplir con lo que esperábamos, porque queríamos transmitirles la reunión que tuvimos en Ofrendas de Amor. Por razones técnicas nos vemos impedidos de ella. Por un error técnico se borró toda la grabación y lamentablemente no la vamos a poder pasar. Pero el mensaje lo tenemos, así que vamos a transmitirles el mensaje que le dimos. Hoy celebramos el Día del Padre en todo lo que es nuestra bendita República Argentina. Y por lo tanto busqué cómo debería ser un padre según la palabra de Dios, según la Biblia. Anoté 11 puntos y en estos 11 puntos yo quiero que vayamos desarrollándolo a través de lo que la palabra dice. Primer punto que anoté es que un padre ama sin condición. Dios es incondicional al momento de mostrar su amor con nosotros. Él dio todo para que seamos salvos. De igual forma, un buen padre debe dar todo por el bien de su familia. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 Juan 3:1 dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. De esa manera Dios muestra su amor para con nosotros, sus hijos, de tal manera que la misma gente de este mundo reconoce que somos hijos de Dios. En el segundo punto que tenemos, que el buen padre, el padre que tenemos que tener como ejemplo, ama a Dios y le teme. Dios recompensa a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Es más, promete bendecir no solo a la persona individualmente, sino también a sus familias. Por eso el padre que quiere lo mejor para su casa debe amar a Dios primero. Esa es una regla que deberíamos seguir todos los padres, ¿no? En Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesiten. O sea que el padre que ama a Dios y le teme y le sigue, no solo está buscando de Dios, sino que a su vez Dios nos dará todo. En otra versión dice que todas las cosas serán hechas por añadidura. El punto 3 habla de que el buen padre es compasivo. Dios es compasivo con nosotros y espera que los padres sean de la misma manera con sus hijos, que se comporten de la misma manera con sus hijos como Él se comporta con nosotros. En Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y así es, esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos tan compasivos con nuestros hijos como Él lo es con nosotros. Punto 4 dice que el padre es ejemplo para sus hijos. Jesús es el mejor ejemplo de vida que tenemos. Así como debe ser un papá, un modelo a seguir para su familia. De él depende que sus hijos crezcan haciendo lo bueno, lo justo, lo correcto. El Señor Jesús dijo, lo que mi Padre me envió a hacer, eso hago. O sea, el ejemplo del Padre lo cumplió Jesucristo. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo, dice en Proverbios 27. Entonces, cuando la bendición llega a los hijos a través de los ejemplos que deja el Padre. El punto 5 habla de que el Padre intercede por sus hijos ante Dios. Un padre que ama a su familia sabe que no puede velar por los hijos solos todo el tiempo y por eso los encomienda a Dios. En la Biblia Job
da un claro ejemplo de ello, ¿no? Job dice que sus hijos hacían fiestas y se reunían y comían. Y luego Job decía, voy a presentar sacrificios por mis hijos, por si no sea cosa que alguno de ellos haya pecado. ¿Eh? Porque cualquier pecado que hubiera haber cometido se levantaba muy temprano, dice la palabra de Dios. Le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Intercedía, hablaba con Dios, decía, Señor, ten cuidado de mis hijos, cuídate de ellos. Nosotros cada mañana oramos y encomendamos a Dios nuestras vidas y la de nuestros hijos, nuestra familia. Intercedemos por ellos, ¿no? Como todo buen padre debe hacerlo. En el punto C que tomé en cuenta acá, dice que un buen padre sabe controlar su carácter. Dice, paciente como nuestro Creador. Así es como debe ser un padre. Los hijos no siempre se comportan de la mejor manera. No siempre hacen lo que nosotros queremos. Muchas veces hacen lo que nosotros le dijimos que no hicieran. Y nos enojamos y nos causa un furor. Pero debemos controlar eso y no desahogarnos contra nuestros hijos. Dice en Santiago 1, 19 al 20, dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. O sea, estemos dispuestos a escuchar, porque a veces nuestros hijos tienen sus motivos para hacer lo que hacen. Tenemos que estar dispuestos a escucharlos y a corregirlos. Y controlarnos, controlar nuestro carácter, nuestro enojo, nuestro ímpetu humano, diríamos, ¿no? En el punto 7, un padre provee sustento para su familia. Un padre provee no solo del área afectiva, sino también del área financiera. Su rol de proveedor y protector es lo que hace que su familia se sienta segura. Una familia segura que tiene a un padre que los sostiene, que los mantiene, que los guarda, que no solo está ahí ocupando un lugar en el espacio, sino que es un padre que se ocupa de que su familia esté bien, que no les falte, que coman lo que corresponde, ¿no? Porque el Señor Jesús, cuando hablaba de un ejemplo de un padre, que es lo que hace por sus hijos, en Mateo 7, decía, ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le van a dar una piedra en su lugar? O si le piden un pescado, ¿le van a dar una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Entonces el Señor Jesús puso el ejemplo de un padre que, siendo pecador, como lo somos todos nosotros, a nuestros hijos les damos cosas buenas. Nuestro Padre Celestial, el Señor, Él nos dará cosas buenas también, mucho mejores que las que nosotros como padre podemos dar a nuestros hijos. En el punto 8 dice, un padre sabe tratar a sus hijos. Ahí es un tema que a veces nos cuesta a todos o nos equivocamos porque somos seres humanos. Pero debemos tratar de tratar bien a nuestros hijos, saber tratar a nuestros hijos. Fallamos muchas veces, sí, pero bueno, sigamos intentándolo, no decaigamos en el intento. Dice, así como Dios nos tiene paciencia, los padres deben saber tratar a sus hijos. Eso implica conocerlos, pasar tiempo con ellos, forjar lazos de amor que van más allá del vínculo de sangre. Es el tiempo pasar con nuestros hijos, ¿eh? Y nuestra esposa, y saber qué es lo que les pasa. A veces como padres estamos ocupados en nuestro trabajo, o no estamos mucho en la casa. Entonces no sabemos lo que realmente nos está pasando alrededor. Y bueno, ahí es donde hablamos con nuestra esposa y tomamos ese tiempo y saber qué es lo que está pasando. Dice, en Colosenses 3:21 dice, padres, no seas tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Entonces, muchas veces yo personalmente he cometido el error de exigirles mucho de estudio, de la escuela, y le han perdido el cariño o se han desanimado al quizás no lograr las expectativas que uno como padre les imponía. Y bueno, es un error que hemos cometido, somos seres humanos y cometemos errores. Por eso, no seamos tan exigentes con nuestros hijos.
En el punto 9 tenemos que un padre enseña a sus hijos con sabiduría. La enseñanza de un padre se sigue de generación en generación. Por lo tanto, debe hacerlo con sabiduría y diligencia. Hemos escuchado muchas veces, no, mi papá me enseñó a trabajar, mi papá me enseñó a estudiar, o mi papá me enseñó lo que su abuelo le había enseñado, un oficio, o cosas que se van pasando de generación en generación. Abraham le enseñaba a su hijo, y así su hijo le enseñó a sus hijos. Dice que en Génesis 18 habla Dios y dice: para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a todas sus familias que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido, ¿no? Dios le da una orden a Abraham de que les enseñe a sus hijos a adorar a Dios principalmente, a que sepan quién es Dios. Que esa es la tarea que nosotros primero tenemos que cumplir como padres. Enseñar a nuestros hijos quién es Dios y qué es lo que Dios quiere que hagamos. En Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dice en otra versión, en la más conocida, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso dice Proverbios 22:6. Después, en el décimo lugar, dice que un padre establece reglas en el hogar, ¿no? Tenemos, digamos, acá se levantan todos temprano, se atiende la cama. Es una regla, por ejemplo, ¿no? Y establecen reglas para la conducta. En mi casa no se dicen malas palabras. Es otra regla. Entonces, el pasaje de Proverbio indica que el padre quien pone las reglas en la familia. Esto es porque Dios asignó al varón como la cabeza del hogar. Es su responsabilidad lo que ocurra con los miembros de la familia y por lo tanto debe poner reglas por el bien de todos. O sea, si le pasa algo a un miembro de la familia, el responsable es el padre. Quizás porque no supo establecer las reglas o porque no quiso establecerlas. Si hay reglas, la responsabilidad del padre de mantener las cosas en orden o la seguridad de la familia está bien. Y si no pone reglas, es un viva la pepa, cada uno hace lo que quiere y por lo tanto van a ir las cosas mal. En Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. El padre y la madre, en conjunto, son los encargados de establecer una familia. Una familia dentro de la familia, llevar las reglas. Hoy, lamentablemente, muchas familias carecen de un padre, una figura paterna, un hombre que esté acompañando a esa madre que hoy está sola con los hijos. Y muchas madres han tomado el lugar de padre y estas cosas, estos consejos también son útiles para ellas, porque ella está, no es que es el padre y madre, es la madre cumpliendo el rol de madre y tratando de tapar el agujero que ese padre dejó. A veces puede ser que el padre, bueno, haya fallecido, en el peor de los casos, ¿no? Y esa madre, viuda, se hace cargo de sus hijos. Entonces, Dios la guarda. El padre pasa a ser el Señor. Él va a estar ahí, sosteniéndola a esa mujer y guardándola. En el punto 11, dice que el padre es diligente para disciplinar a sus hijos. Dios nos disciplina porque nos ama. De igual manera, un padre demuestra que ama a sus hijos cuando los corrige. La disciplina, hablamos de la corrección, no el castigo físico. La corrección de una palabra, la corrección de un consejo, a veces ponerse firme y establecer un punto y corregir cuando su hijo se equivoca. ¿Por qué? Para que no vayan por el mal camino. Dice en Proverbios 13:24, dice: si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. O sea, si querés a tu hijo, si realmente lo amas, lo vas a corregir. Si no lo corregís, si no lo castigás, no lo amas. Porque ese es el amor. El amor es procurar el bien para nuestros hijos. Cuando hacen las cosas mal, si no los corregimos, van a seguir haciéndolas mal. Entonces,
¿Dónde está el amor del Padre? Si no te importa lo que hace o lo que le pasa, ¿qué no estás cumpliendo? Dios nos corrige, nos ama, nos guarda. Y Él lo hace a tiempo, a su justo tiempo, cuando nosotros nos equivocamos. Y quiero cerrar este mensaje con vendría a ser una reflexión de una historia, ¿no? De cómo sería Dios en nuestras vidas. ¿Cómo somos para Dios? Dice que había un niño en la orilla del mar y haciéndole señas a un barco que estaba ahí, medio alejado, ¿no? Y dice que se le acerca un hombre y le dice: no seas tonto, dice, mira que el barco te van a dar bolilla vos. Están todos ocupados, están todos haciendo cosas, no van a darse vuelta por vos que estás acá haciendo señas. Y en ese momento el barco cambia su rumbo y se dirige hacia la orilla. Y cuando está cerca de la orilla baja un bote y viene a buscar al niño. El niño se sube al bote y le dice: no soy tonto. Lo que pasa es que el capitán del barco es mi papá. Y así es el Señor, así es Dios, ¿no? Él es el capitán del barco. Él es el que está ahí llevando el timón de nuestra vida. Y cuando nosotros le hacemos señas, Él absolutamente viene a nuestro rescate, a nuestro encuentro, ¿no? Cuando nosotros acudimos a Él, Él responde. Este es el mensaje que tenía para dar hoy. Feliz día a todos los papás, feliz día a aquellos que ocupan el lugar de padre cuando un padre está ausente, tíos, abuelos, madres tal vez, abuelas. Feliz día para todos aquellos que han tomado la responsabilidad de criar hijos. Dios les bendiga mucho. Hasta pronto. Esperamos volver a verlo. Y sigan orando por nosotros y por, como así nosotros oramos por la iglesia también. Dios está haciendo cosas grandes cada día, mientras su pueblo esté dispuesto a trabajar y a obedecer. Hasta pronto.